De Guadalajara, les damos la bienvenida a la novena edición de Filciencia. El día de hoy me da gusto abrir esta mesa de diálogo titulada El mundo árabe, un ADN cultural del español, con la lingüística y autora Concepción Company Company y el escritor Marwan Soto Antaki. Dejemos que el conocimiento siga siendo la luz que guíe nuestro camino. En nombre de la FIL, agradecemos su presencia. Hola, ¿se escucha ya? Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos aparte en una FIL particularmente especial porque esta iba a ser la Feria del Libro de 2020. La pandemia que nos encerró a todos pospuso hasta 2022 a Sharjah y a la cultura árabe como invitado, pero afortunadamente regresamos completos después del ejercicio ese raro de 2020 donde todos tratamos de entender qué hacer y la versión híbrida del año pasado, por fin estamos todos en nuestra Feria del Libro. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Esta charla tiene una cosa curiosa para Concepción y para mí. Es la segunda vez que más o menos la hacemos, entonces espero que la tengamos algo ensayada.
La primera vez que platicamos de esto, lo hicimos justo en el primer trimestre de este año en Dubái, al cierre de la Expo Dubái. Y lo hicimos justo como una especie de arranque de estas actividades que hoy traen a la cultura árabe a Guadalajara. Nuestra palabra árabe en este momento es Guadalajara, ¿no? Es Guadalajara, ¿no? En mi casa se decía una cosa sobre los árabes, que si alguien quería entendernos a los árabes, tenía que hacerlo a partir del lenguaje. Y es a partir del lenguaje, de eso que Concepción llama puntualmente el ADN, ¿no?, que podemos entender un poco todo ese universo mucho más grandote, que a veces se queda únicamente en los conflictos y que no nos permite entender una raíz común increíblemente, increíblemente profunda. Ese ADN no solo es el idioma con los motivos, los orígenes, las transmutaciones, ¿no?, sino un valor estético que se acerca claramente a España, a Europa y muy puntualmente a este lado del Atlántico. Hay ciertas estructuras que más o menos se van vinculando entre un lado y otro. Para el árabe llega a ser a veces más importante cómo se dicen las cosas que lo que se dice, sin que eso necesariamente sea un equivalente al eufemismo mexicano, que logra hacer que no se diga absolutamente nada, ¿no? La cronología de ese ADN se define en el intercambio y al final en un éxito político increíblemente, increíblemente curioso. A principios del siglo VII inician las prédicas coránicas. 30 años después se llega a Egipto. Un año después se llega al Cáucaso. 50 años después ya hay un imperio árabe. Solo 50 años después. Es nada en términos reales del tiempo eso. Tomó un siglo para que Tariq ibn Said llegara a cruzar el estrecho del Mediterráneo, la piedra de Tarek, Gibraltar. Y en muy, muy poco tiempo se logró establecer una civilización completa que juntaba parte sí de un legado y de un legado de intermediación, teniendo en cuenta esta sociedad como una sociedad que fue rescatando a lo largo de los años muchas cosas de los espacios que se iba conociendo, rescatando desde la filosofía griega, los números indios, la tecnología china, etcétera, ¿no? 4 décadas más tarde se cae el imperio Omayyad y comienza el imperio Abásida. Bueno, ¿no?, en 756 se funda el Emirato de Córdoba. Y entonces pasaron 8 siglos. Solo 8 siglos. ¿No? Fueron 8 siglos de cultura, de desarrollo islamo-árabe, que en realidad no ocurrieron en Medio Oriente. Sí está claro que, a ver, en Medio Oriente estaba la Casa de la Sabiduría, estaban las Mil y Una Noches, las postales de esta especie de árabe clásico de dátiles, tiendas, camellos y palmeras. Pero había un gran, gran desarrollo que se dio fuera de lo que hoy podemos pensar que es ese mundo árabe. En ese otro territorio, en esos 8 otros siglos, fue un perfeccionamiento y un refinamiento de la filosofía, del lenguaje, del intercambio cultural. Hubo ciertos aspectos que después de 8 siglos, como bien dice Alberto Ruiz Sánchez, que nos acompañó en Dubái y no, ahora tiene otra cosa, ¿no? Alberto Ruiz Sánchez dice, a ver, en ocho siglos, ¿quién no se acuesta con quién? Y al final eso permite no solo la integración, sino la mutabilidad de los lenguajes, del lenguaje, la construcción de un nuevo lenguaje que se da en muchos aspectos de la cultura increíblemente más amplios, como por ejemplo en la arquitectura, y de repente podemos encontrarnos, todo el mundo puede hablar de Granada, de la Alhambra, pero al final vamos viendo en esos espacios, en los jardines colgantes, en las casas, en los patios centrales, la arquitectura de los palacios de los palacetes de Damasco. Al final se va integrando las cosas a tal punto que
eso que entendemos como lo islamo-árabe llega a alcanzar todo el territorio que era posible conocer, llega hasta donde se podía conocer. Es mucho más incluso que lo que alguien podría imaginar en términos de éxito, y sí en términos de éxito político. 8 siglos después llegó 1492. Y en 1492, el año del descubrimiento, también fue el año de la caída de Granada. Pasó muy poco tiempo después de la caída de Granada, ¿no? Un par de décadas, para que los otomanos llegaran a Egipto y tomaran Egipto. Y a partir de ese momento, eso árabe que había permanecido durante 8 siglos se empezó a retraer. Pero había sido de tal potencia, de tal fuerza las cosas, había logrado penetrar en tantos aspectos de la vida diaria, que la generación de una nueva cultura ya había afianzado todos sus cimientos. Ya no era lo árabe, ¿no? Ya no era lo castizo, ¿no? Ya era la tercera cultura. Y era tan la tercera cultura que era imposible incluso disociarla de sus otros elementos, de sus elementos originarios. Al final, cuando cualquier integración cultural llega a tener un éxito suficiente, no somos capaces ni siquiera, a menos que hagamos una mesa como esta, ¿no?, de darnos cuenta dónde empieza, porque ya es de Guadalajara, ya es México. Ya ni siquiera nos vamos dando cuenta, ¿no?, de que había otra Guadalajara y que venía de otra palabra, ni del Río de las Piedras o de los Castillos. Al final, la integración de la vida cotidiana permitió construcciones donde la metamorfosis de ciertos conceptos originarios, como por ejemplo Calatrava, se transforma en Calatrava. Y hay pocas cosas que se puedan defender más, como palabras que dicen, no, es que esto es totalmente español, esto es Calatrava, supongo, o alguien dirá algo del estilo, ¿no? Es una palabra absolutamente árabe. Hay tantas alrededor de eso, que un siglo después de que se cae Granada, un siglo después de que se descubre América, una de nuestras más grandes obras que nos identifican, que aquí en esta feria las tenemos muy claras, desde la frase que a alguien le parece cursi, a mí me parece súper bonita, ¿no?, de la lengua de la ñ, para referirnos al Quijote, por ejemplo, ¿no?, encuentran un siglo después raíces islamo-árabes totalmente perceptibles y que incluso si querían tener un ejercicio de discreción, terminan por ser poco discretas. Los primeros 8 capítulos del Quijote, los primeros 8 capítulos que conocemos del Quijote, en la ficción, fueron escritos por un sabio árabe, Sid Hamid Benengali. Y su texto, el texto de Sid Hamid Benengali, fue traducido también por un árabe, por un moro. Por un moro aljamiado, por un moro de estos a los que se les obligó a convertirse al cristianismo. Al final, a estos moros se les llamaba manchados por la mancha de la sangre, pero la integración era tan fuerte que hoy ni siquiera a veces nos ponemos a hacer una pausa y darnos cuenta que ese gran texto de la lengua española, el texto fundacional, tiene a la vista, absolutamente a la vista, una referencia a esos 8 siglos de cultura que se van integrando en la cultura nuestra. Aquí hay una lectura que también pide cuidado un poco por el ejercicio de posmodernidad en el que vivimos, ¿no?, con esta insistencia en refrendar identitarismos, ¿no? La necesidad islamo-árabe actual tratará de encontrarle significado árabe a lo que en el Quijote no tiene significado árabe. Y eso ocurre en general, ¿no? Por eso es necesario también hacer una especie de disección de cuál es el verdadero ADN de la cultura, de las culturas hispánicas. Hay ciertos ejercicios de estos que es un poco mi familia, ¿no? En mi familia, por ejemplo, cuando mi madre vino a México por única vez, ¿no?, y vio que comíamos tacos, dijo, ah, tacos es una palabra árabe, ¿no? Ah, pero ¿por qué? ¿No? Tacol en árabe es comer, ¿no? Se come
comen su comida, es comida árabe. Y aparte, como comen tacos al pastor, que se siente con shawarma pintado de algo raro, era evidente para ella que estábamos hablando de un sándwich de shawarma, ¿no? Pero no, hay muchas más cosas dentro de la verdadera profundidad que se puede tener, y no va por ahí necesariamente en el forzar los paralelismos, ¿no? Dentro del mismo Quijote, una novela de caballería, existe una presencia a través de Sancho, una presencia muy muy rara para las novelas de caballería, al menos un poco desde mi percepción, para andar hablando de la comida. Sancho no se la habla de lo que come el hidalgo, es a través de Sancho, pero no paran a hablar de comida. El viernes para el hidalgo es su día de comer lentejas. El resto de los días come carne como un verdadero salvaje. Solo que el viernes es el día sagrado para el Islam. Hay ciertos coqueteos, ciertos guiños, algunas referencias culturales que no me importa si tienen que ver con un asunto religioso o no. Yo celebro Navidades y lo único que me importa, la verdad, es el pavo y los romeritos. Cuando las expresiones y los fenómenos culturales se meten tanto, quedan esas reminiscencias. En la estructura de la épica árabe, el héroe tiene variables distintas a la de los héroes de otros tipos de épicas. En otros tipos de épicas, los héroes se encomiendan, por ejemplo, a Dios, al rey y a la doncella, a la mujer. En la literatura épica árabe no pasa eso, porque la religión se da por descontado. No se necesita encomendar a la religión, no hay que refrendarla, ya se sabe, está, ¿no? Es un hecho que no se va a cuestionar, ¿no? La encomienda a la religión se da por sentado. Entonces se encomienda a la mujer, como el Quijote se encomienda solamente a la doncella. Y emocionadísimo, emocionadísimo, va acumulando puntos para poder llegar al paraíso. Esa es la estructura de la épica árabe. Y esa es la estructura de la épica árabe que se tiene dentro del Quijote. A principios del siglo VII, por un decreto, Felipe II expulsa a los judíos y a los árabes. Se empiezan a pedir entonces pruebas de fe. Las pruebas de fe normalmente pasan por la comida, porque es donde se encuentran quizá algunas de las prohibiciones más claras o más evidentes, más obvias, ¿no? Y ni judíos ni árabes comen cerdo. Dentro del mismo Quijote, y lo tengo que citar para no equivocarme: una olla de algo más que vaca, que carnero, salpicón las más noches, duelo y quebrantos, los sábados lentejas, los quebrantos los sábados y lentejas los viernes. Los quebrantos son el cerdo, son la prueba de fe. Lo árabe había logrado entrar a la península en la vida diaria en unos aspectos que son extremadamente importantes para lo árabe y lo literario, donde la poesía llega a meterse en cada aspecto de la vida. Entonces, los días, no era que empezaba el amanecer, no es ya salió el sol. En el Quijote se quiebran los albores. Los albores también es árabe. Hay ciertas estructuras que van haciendo reminiscencia de esos 8 siglos que llegaron aquí cruzando el Atlántico. En Quijote hay 3 voces. Está la voz de Cervantes, evidentemente, ¿no? Está la voz de Cide Hamid Benengali y está la voz del traductor. Está planteado dentro de su propia estructura pensarlo como una novela de 3 voces, pero en realidad es una sola voz. Es justo esa voz de la tercera cultura, de esa tercera cultura que llega a América. Y llega a América no solo por las coincidencias temporales, sino porque cuando se quiere conquistar a otra parte del mundo, y de eso va a poder hablar con muchísimo más profundidad Concepción, hay gente que lo hace. No fue solamente un loco pensando con su boina que estaba llegando a no sé dónde y que terminó no llegar. Había gente que tenía una relación con esos 8 siglos de historia, de esa historia de desarrollo intelectual, filosófico, científico, lingüístico, todos los aspectos de la vida de ese mundo árabe que no se desarrolló ni en África del Norte, ni en Levante, ni en la península. Se desarrolló en Europa.
quizá uno de los mayores momentos, no solo de la cultura árabe, sino de prácticamente todas las sociedades, se da en sus intercambios. Las sociedades cambian, mejoran en sus intercambios. Los intercambios son fantásticos. Cuando no hay intercambios, se abre la puerta al integrismo, se abre la puerta al rancho cerrado. Bueno, durante 8 siglos pasó lo contrario. Y después llegaron a América. Muchas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marwan, por este marco general a la cultura árabe. Yo voy a hablar de algo que es transversal a la vida cotidiana de todos los seres humanos, de todos nosotros, que es la materia prima con la que se construye una cultura, que es la lengua, las palabras. Y sin duda una lengua se ha definido muchas veces como un ADN cultural, y el árabe es un ADN cultural intenso, profundísimo, para la lengua española. Y voy a intentar concentrarme en unos 22 minutos, 23, en algunos hechos que son fundamentales. Algo inédito, es casi inédito o sorprendente, el árabe es la lengua, el modo natural de vivir los seres humanos es el contacto, y del contacto se producen préstamos lingüísticos. Por eso esta pandemia, esta pasada, costó tantísimo trabajo, porque quebró algo inherente a los seres humanos, que es el contacto. Pues bien, el modo natural de estar viviendo en la vida es el contacto lingüístico, bien en préstamos. El árabe es la lengua que más léxico le ha aportado al español después del latín, que es una lengua madre. O sea, el latín no es un asunto de préstamo, sino de herencia, de transmisión hereditaria. Y por eso se dice que el latín es la lengua patrimonial del español, pero el árabe es una lengua que le ha prestado, posiblemente no hay una situación similar en las 6.100 lenguas inventariadas por el Instituto Max Planck para las Lenguas del Mundo en el año 2013, similar a la que tuvo el árabe con la lengua española. Es un intensísimo contacto, al punto de que incluso... Luego se me olvida pasar diapositiva. Al punto de que latinismos, o sea, la lengua madre, se conocen en lengua española como un arabismo. La palabra alcázar, que significa fortaleza, campamento, viene del latín castrum. Castrum castri era un campamento, y los árabes se apropiaron de esa palabra latina y nos dieron alcázar. La palabra tunnu, que significa tun, el pescado, la conocemos a través del árabe y lo vemos en la A, que lleva la A de atún. O sea, se apropiaron, entraron al mundo más íntimo de la lengua española, y desde hace muchísimo. Se sabe que hay un poco más de 2.000 voces árabes primarias en la lengua española. Y como les digo, es algo inédito. No hay ninguna lengua en este inventario que les digo del Max Planck que haya tomado tantísimas miles de voces de otra lengua, que las haya incorporado y que nosotros en la vida diaria ni siquiera notemos que es un préstamo, que es un arabismo. Hay 2.000 palabras primarias árabes de uso cotidiano en lengua española. No estoy dando las palabras científicas, estoy las de uso cotidiano, que llegan a más de 4.000 si sumamos los derivados, por ejemplo, almacenar, de almacén, alfiletero, de alfiler, son palabras alfiler, almacén, más los topónimos, como empezó Marwan, Guadalajara, Guadalupe, los nombres propios como Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, la palabra Andalucía misma, nombres propios como Fátima, Fatima en árabe, Almudena, por supuesto.
llegamos a más de 4.000 palabras de uso cotidiano en nuestro mundo en lengua española. Es algo inédito, sorprendente, fantástico. Y hay que decir que algunos arabismos son de uso mundial. El arabismo tabaco, viene, la palabra tabaco, que es de español, viene de un arabismo tubac o tabac, porque el vocalismo del árabe varía muchísimo de una variante a otra del árabe. Está documentado en una crónica del siglo XIV como una hierba tubac, como una hierba medicinal, y cuando los españoles llegaron a América, una hierba medicinal adormecedera, cuando llegaron los españoles a América y vieron la hoja del tabaco, que es así, es americana, el referente, pues le nombraron tabaco y así se conoce en el mundo mundial de los mundiales. ¿Cómo se dice tabaco en inglés? Tabac, en francés, en muchísimas lenguas. Limón y naranja son arabismos y han pasado como casi igual a muchísimas otras lenguas. Si comparamos el árabe, los más de 4.000 préstamos del árabe de nuestra vida cotidiana con las lenguas amerindias, que han producido, nos dieron muchísimo también, son aproximadamente 520 voces, comparado todas las lenguas amerindias incorporadas, lo que usamos de lenguas amerindias son unas 520 voces. Y si pensamos en el inglés, que sin duda es una lengua que nos ha dado muchísimo, especialmente para ciertos ámbitos del mundo especializado y ya no tan especializado, teléfonos inteligentes ya no son tan especializados, son unas 200 voces nada más. Entonces, es algo sorprendente e inédito el mundo árabe. El nivel de interferencia del árabe con el español, normalmente cuando entran dos lenguas en contacto, lo que se prestan son palabras, léxico nada más, pero el nivel de interferencia de préstamo del árabe al español es profundísimo. No hay equivalente en ninguna otra lengua del mundo. Se prestó en morfología, en sintaxis, en léxico, en interjecciones, en calcos, en modos de concebir el mundo. Miles de voces en todos los niveles de lengua. Aquí les traje una pequeña lista, no sé si la vean. El artículo al, almacén, almohada, alhaja, avalorio, alcalde, azote, y etcétera, larguísimo, es morfología, se metió en la palabra y no lo reconocemos ya como un artículo. El sufijo i, baladí, que era una moneda del reino de Granada al que aludió Marwan, esa moneda era de baja calidad, de ahí también baldío, algo inútil, sin valor. La palabra sandía es arabismo, barrio es arabismo, jabalí es arabismo y, por supuesto, marroquí, catarí, ya que estamos en el mundial, etcétera. O sea, es ahí, es arabismo, un sufijo de la palabra árabe. El sufijo es que forma los apellidos Fernández, Hernández, Martínez, viene de ind, hijo de, es arabismo. También nos dieron preposiciones, es muy raro que se presten palabras gramaticales. Hasta viene de jata y desde luego hay un mestizaje de hasta casi la fregada. Desde tal hasta tal, ese hasta es árabe. Seguimos y además nos quedamos con conceptos y con calcos. Nos dieron sintaxis también, por supuesto empezamos con el ojalá, que es tal sea la voluntad de Alá, y frases hechas, que para algunos arabistas sí es un préstamo, si Dios quiere, válgame Dios, estas frases hechas son arabismos. En balde, de balde, viene de baldío, no en balde, frases hechas en sintaxis. Dando y dando, estas repeticiones, R que R, aquí les traje el étimo, Hir, no me regañes, Marwan, porque lo voy a decir como lo leo, Hir un Mac, R que R, de la seca a la meca, es una frase hecha de árabe, de la seca era el almacén donde se negociaba y a la meca es el peregrinaje que toda persona árabe ortodoxa debe hacer una vez en su vida al menos, ¿no? A la meca. A la Medina. Salama, salamero, salamería,
Son palabras, es una palabra que viene del saludo básico del árabe, que es salam alaikum, que se sigue diciendo, no marwan. Salam alaikum, de ahí viene salamero, salamería. Afe, guay, son interjecciones árabes, adaptadas, pasadas, nadie nota que eso es arabismo. Por supuesto, pronombres zutano, mengano, fulano. Y también, según un arabista importante, fallecido, Llorente, dice que la personalización de verbos meteorológicos, porque normalmente es amanece temprano, anochece tarde, la personalización, amanecí, pensemos en José Alfredo Jiménez, amanecí otra vez entre tus brazos, esa personalización de verbos que son inherentemente despersonalizados, impersonales, es un arabismo también, el modo de personalizar, y personalizamos mucho más en América que en castellano de España, y dentro de un momentito les voy a decir por qué. Bien, ese contacto intenso no se podría haber dado si la convivencia no hubiera sido en una relación de prestigio del árabe frente al mundo castellano y de gran admiración de los castellanos y también hispano-peninsulares, Andalucía, hacia el árabe. Una vida cotidiana íntima, mestizada, profundamente bilingüe, mestizada, castellanos, cristianos, musulmanes, y no olvidemos la España de las tres culturas, también judíos. Admiración profunda de la población española hacia musulmanes, eso es una realidad, está por toda la literatura de los siglos XII, XIII, XIV. El prestigio de la cultura islámica y un refinamiento, un prestigio porque comparado con la cultura castellana del momento, todo es relativo, decir que es cultura prestigiosa o no, no vamos a entrar en esa discusión, pero comparado con la cultura castellana del siglo XI o XII, en el siglo XII y XIII el mundo árabe tenía un refinamiento que no tenía la cultura castellana en la casa, en el mobiliario, en la gastronomía, en la ciencia, en la técnica agrícola, en la arquitectura y un larguísimo etcétera. Es decir, 4.000 y pico de arabismos en nuestra vida cotidiana no se explican si esta intensidad de vida cotidiana, mestizada, profundizada, como dice Alberto Ruiz Sánchez, da para muchos actos sexuales, 800 años de convivencia, muchos coitos, como acaba de decir Marwan Pollo, entonces no se entiende sin eso. Muy bien, hay que decir, hay una gran paradoja en cómo se enseña la cultura árabe y el mundo árabe con la realidad que se ve en los textos y en nuestra vida cotidiana. El discurso oficial, al menos así nos enseñaron y creo que se sigue enseñando en España, es que es un rechazo, fue una conquista, pero por supuesto que fue una conquista la de los árabes en la península ibérica, y entonces se nos dice que hubo una reconquista con un personaje mítico, don Pelayo, y que las víctimas cristianas, y entonces hay una revaloración oficial de la cultura visigoda. Las clases, o por lo menos cuando yo era niña, las clases acomodadas de España tenían a bien decir que procedían directamente de los godos. Y debo decir que del mundo visigodo solo han quedado unas 20 palabras. Arenga, ataviar, banda, espía, espuela, estaca, gana, guerra, robar, ropa, yelmo, unas pocas más. No han dejado nada en la lengua comparado con el arabismo. Es un discurso nacionalista, pero la realidad es que hay una aceptación total de la cultura islámica por parte de los castellanos. No solo miles de voces y léxico de todo tipo, en todos los niveles de lengua, sino un contacto prolongadísimo y arabizado. Hay un castellano que está arabizado y que no notamos que está arabizado. Ese prolongado contacto, como acaba de decir Marwan, pues ya es un hecho sabido, llegaron en el año 711 y fueron expulsados en 1492. 780 años dan para muchísima convivencia y crear enormes intimidades cotidianas. Se crea el califato de Córdoba,
la dinastía Omeya, y esa produce un grandísimo prestigio. No puedo hablar de internacional porque en el siglo XII, XIII, X, hablar de internacional es un anacronismo, pero me voy a permitir decir que la cultura Omeya y la dinastía Omeya llevaron prestigio, esplendor, globalización. No me echen ni jitomates ni piedras, porque globalización es un anacronismo total para hablar de la dinastía Omeya. Y hay una internacionalización y una gran visibilización de la península ibérica, se enriquece el castellano y la península ibérica entra a un concierto con otros territorios. Todavía, unos 70, 80 años después de haber sido expulsados los árabes del reino nazarita por manos de los reyes católicos en 1492, el árabe hispano seguía siendo lengua vehicular de Andalucía, una lengua común probablemente, de grandes grupos humanos en ciudades muy arabizadas. Y hay un dato que está en un corpus diacrónico del español. Francisco López de Villalobos, que era médico, escritor español, en 1540, dice: los toledanos ensucian y ofuscan la polideza y claridad de la lengua castellana con sus montones de arabismos. Es decir, en Toledo eso ocurría en 1543, en Andalucía muchísimo más, también en Portugal, en el actual Portugal. Bien, la realidad es que esa íntima convivencia se dio sin conflicto, o por lo menos sin conflictos, encuentros o encontronazos. Y la prueba es que una lengua, cuando algo es importante en una lengua, va a generar más palabras, más código lingüístico. Esto se llama relativismo cultural en general. Y no podemos entender que haya habido un discurso de rechazo o una situación de rechazo, sino una intimísima convivencia, porque había, por lo menos, aquí les traje unas 10 modos de denominar poblaciones árabes, poblaciones cristianas en íntima convivencia. Algarabía significa, como creo que sabemos todos, lengua árabe, y por extensión ahora en español actual es griterío animado. Aljamía es lengua extranjera, que era el castellano, aludió Marwan a la escritura aljamiada, era el español escrito, bueno, castellano, porque no hay español hasta que no se unen los reinos, castellano escrito con caracteres semíticos. Andalus era el territorio nacional islámico en la península ibérica, y de ahí viene Andalucía, andaluz, andalucismo, etc. Árabe es habitante de España de religión islámica, sea bilingüe o no, y no necesariamente de Arabia. O sea, árabe es cualquier individuo que hable árabe. Como bien dijo Marwan, es la lengua lo que los une. Moro, que viene del latín maurum, de Mauritania, pero también la generalización de moros, cualquier árabe. Mozárabe es arabizado, cristiano en territorio islámico, también bilingües o no. Morisco, un musulmán en territorio cristiano, a partir del siglo XII aproximadamente. Mudéjar, arte islámico en territorio cristiano, y muchísimas muestras de arte mudéjar aquí en México, por ejemplo. Muladí, convertido al cristianismo, y un largo etcétera. Es decir, si tenemos tantas palabras para denominar a estos seres en convivencia, significa que la convivencia fue íntima, estrecha, intensa y muy productiva. Prueba de esa íntima convivencia. Bueno, yo ya me quedé. Alguien está pasando diapositivas por mí. Es usted un amor, gracias, porque mi cabeza va a un ritmo Muchísimas gracias. Yo ya me olvidé del pasador de diapositivas. Gracias, y le agradezco. La prueba de esa íntima convivencia es que hay, hasta bien entrado el siglo XIII, una lírica mestiza hispanoárabe que produjo formas propias, como jarchas, mashajas, cejeles. Y aquí les traje una muestra de un poeta, Todros Abulafia, lo pueden encontrar en el Corde, y fíjense, la primera parte del poema está en árabe hispanizado,
sin vocales. O sea, pero en realidad es español, es castellano del siglo XIII, y lo que está entre corchetes es la traducción que se hace unas décadas después de Todros a Abulafia, y entonces no voy a pronunciar para no tomar, vais en mi corazón de Mib, y está escrito sin vocales. Es decir, cada quien lo leía, señal de que el árabe estaba presente en el modo no solo de la vida cotidiana, sino también de la lírica, de las formas poéticas, que son parte sin duda de la vida cotidiana. Esto es una muestra del siglo XIII. Reemplace, espéreme. Bueno, todo el mundo que vea, ¿puede avanzar? Eso, gracias. Todo el mundo que vea este palacio, bueno, menos las lámparas que cuelgan, dirá, pues eso es árabe, por supuesto que es árabe, sin duda, ¿no? No, esto no es árabe, este es el palacio que se mandó a hacer en Sevilla Pedro I de Castilla, y lo construyó con arquitectos árabes, era una admiración. Todo el mundo cree que se le llama el Alcázar de Sevilla, pero era la casa cuando llegaba Pedro I, fundador de la dinastía de los Trastámara, llamado Pedro I el Cruel, hacia 1330, 1320. Todo el mundo piensa que esto es, claro que es arquitectura árabe, pero está mandada a hacer por un rey de Castilla. Entonces, eso muestra que es en profundísima convivencia. ¿Puede pasar, por favor? Algo muy interesante que muestra la profundísima convivencia es que ha habido un reemplazo léxico de palabras latinas por arabismos y una riqueza semántica en todos los ámbitos de la vida. Sustitución del latín por arabismos. Los mexicanos y muchísimos americanos tenemos albercas, que es arabismo, y no piscinas. Comemos aceite, tomamos aceite y no óleo, que es latín, aceite es árabe. Las olivas del latín han sido sustituidas por aceitunas. Eso es más cotidiano, ambas conviven, pero preferimos aceitunas a olivas. Los calendarios del latín han sido sustituidos por almanaques, bueno, ya ni lo uno ni lo otro, pues porque tenemos teléfonos inteligentes y ya no nos dan el calendario de la Trevi en ninguna parte. El sésamo, que es latín, ha sido sustituido por ajonjolí, árabe. La hucha, del francés, alcancía del árabe. La palabra matemática convive con aritmética, aritmética árabe. La despensa del latín por las alacenas. En México hay alacenas, más no hay despensas. Se entiende, ambas conviven. Los portones por el zaguán, que es palabra árabe. El merino, que era el alcalde, y de ahí viene la megui en francés, o el mayor del inglés, el alcalde, el merino. De mayorinu, el importante, ha sido sustituida por la palabra alcalde, tenemos alcaldes en los municipios. Ladrillo de laterale, ha sido sustituido por tabique, conviven, pero tenemos tabiques y un libro muy gordo es un tabique. Los depósitos del latín por almacén, la renta por alquileres, la parte final a la saga y un largo etcétera. Esa sustitución muestra la profundísima convivencia. Estoy casi acabando. Por supuesto, al llegar los árabes, nombraron nuevas realidades y había que darles nombre, y les dieron nombre con el mundo, con arabismos. En la agricultura, alcachofa, alcaparra, arroz, azúcar, berenjena. En la arquitectura, acequia, adobe, albañil, andamio, noria, tabique y larguísimos etcéteras. En el arte, por supuesto, alfarería, alfarero, añil, los colores de la química, azulejo, carmesí, escarlata. La casa, la palabra ajuar, es arabismo. El ajuar no es el de la boda, sino el conjunto del mobiliario, lo que se tiene en una casa. Alacena, alcoba, alfiler, almohada, azotea, tapete, taza, son arabismos. Siguiente, gracias. En la ciencia, por supuesto, hay que hacer una reverencia al mundo árabe. Cenit, cero, cifra, álgebra, alquitrán, alambique, alquimia, zaurí. La vida en general. Aldea, almacenes, almíbar, alquileres, barrio, rincón.
asesino es una palabra árabe que significa hasasin, adicto a la cannabis. Es interesante, ojo, la marihuana no es de América, viene desde Asia. Fulano, sutano, acicalar, halagar, baladí, loco, que significa estúpido, y majareta, que significa loco en sus orígenes. La música y las fiestas y los adornos están llenas, las arracadas, abalorios, ajedrezes, algarabías, laúd, benjuí, y la organización militar, social, por supuesto, es árabe. Alcaldes, alférez, alfiles, alguaciles, jinetes, rehenes, tambor, zaga, etcétera, etcétera. Aquí les traje un mapa. Uno de los grandes méritos, yo diría que el gran mérito del mundo árabe es haber sido grandes transmisores y conservadores de cultura. Por donde iban, se quedaban con lo que había, lo atesoraban, lo transformaban en el mundo árabe, y aquí están estos 50 años a los que refería Marwan, que se convirtió en un imperio, en nada, en unas pocas décadas. Por donde anduvieron, y por donde anduvieron dejaron... No conoceríamos a Cicerón sin los árabes, así, de simple y de complejo. Bueno, son grandes transmisores y apropiadores de cultura. El griego, la palabra celga, delfa, alambique, alelía, arroz, son de origen griego, pero disfrazados, transformados, enriquecidos por arabís, como arabismos. Del farsi, la lengua que se habla en Irán, almíbar, añil, azul, berenjena, jazmín, limón, naranja, transformados en árabe. Del sánscrito, por supuesto, ajedrez y cero. Y del latín, o sea, tomaron palabras del latín y nadie reconoce que en atún haya un latinismo, tunus. Casi tenemos que ir al inglés para reconocer que tuna es latín. El alcázar con el que empezamos, los albaricoques vienen de malum persicum, es de latín, las zanahorias también eran de latín, pero es una palabra pasada por el árabe, y bueno, pues entre tanto que nos dieron, algo habría que darles a los árabes, una de cal por las muchas que van de arena. El camino inverso es que la palabra denarium, dinero del latín, es el modo de denominar la moneda en prácticamente todo el mundo árabe. Dirham es denario, del latín. Bueno, una de cal por las muchas de arena. América y el mundo árabe, ustedes se preguntarán, ¿algo llegó a América? Marwan ha hablado de este mundo que se traslada a América. El impacto es muy, muy intenso en modos de vida, vivienda, gusto por los patios, gustos por el agua, por las fuentes. Probablemente se fusionaron hábitos de vida prehispánicos en un gran gusto por el agua con el mundo árabe. Hay que recordar que fueron expulsados y hay datos, por ejemplo, muy tempranos, en 1530, de árabes asentados en América en zonas tan lejanas como el norte de Argentina, 1543, cuando Argentina no era Argentina, ni siquiera era Virreinato de la Plata. Hay que recordar que Andalucía fue el espacio esencial de los árabes en la península ibérica y que se quedaron reducidos en Málaga, Granada y Almería, y de ahí fueron expulsados la dinastía nazarita. Entonces hay una mayor continuidad entre Andalucía y América que entre Andalucía y Castilla, probablemente. No hay que olvidar que 70%, quizá un poco más, de los primeros pobladores que llegaron a América en el siglo XVI eran de origen andaluz y trajeron usos y costumbres arabizados. Esa sustitución léxica de la que hablábamos hace un ratito fue mucho mayor en Andalucía, también en Canarias, enorme, y en América. Muchos americanos tenemos albercas, no piscinas, tenemos zaguanes y no portones, usamos alcancías y no el galicismo hucha, como dije. Y no se emplean estas palabras en Castilla, sino sí en América, sí en Andalucía. Y, por supuesto, como les digo, la huida de la población nazarita, de los árabes, casi muchos de ellos a través de Portugal, y de Portugal brincan a América, y hay documentación muy temprana con apellidos, con arabismos, en lugares que no son solo en las costas de América,
de la América española, sino en tierra adentro, lo cual quiere decir que llegaron y trajeron usos y costumbres, y esos usos y costumbres, entre ellos el mundo de la arquitectura. Este es el patio de los naranjos de la catedral, antigua mezquita de Sevilla. Pues ese patio está reproducido en América. Este es el patio de los naranjos del Palacio de Gobierno de aquí, de Guadalajara. Vean, este le faltan naranjos. ¿Ya? Este es un patio de naranjos con un mundo colonial ya sintetizado, y esta es la casa, y este es de Querétaro, y finalmente esta es la casa, el anterior es el Colegio Nacional, tiene un patio, es mi casa, yo vengo hoy con camiseta de Colegio Nacional, es la casa donde trabajo los lunes, Colegio Nacional, y tiene un patio de naranjos hermosísimo, hermosísimo. Conclusiones muy breves. La íntima es un ADN cultural para el español, sin duda, una íntima convivencia de árabes y castellanos, miles de préstamos. El árabe forma parte de nuestra vida íntima, cotidiana, intelectual, científica. No nos damos cuenta de que es arabismo, señal de que está metido en las venas y en nuestro cerebro. Y quisiera que nos quedáramos con algo que ya dijo Marwan, que es que el contacto humano y lingüístico siempre enriquece porque nos enseña tolerancia hacia el otro. Ese fue el contacto de árabes y castellanos. Gracias. Gracias. Cuando... Cuando Tarek Ibn Ziyad cruza Gibraltar y se pone el nombre de Al-Ándalus, Al-Ándalus quiere decir la tierra de los salvajes. Hubo poco salvajismo y de hecho hubo muchísimo refinamiento. 8 siglos después, pese al intento, sí, en algún momento, de borrar absolutamente la mayor cantidad de rastros de ese intercambio cultural. Como hemos platicado, hay muchas cosas que prevalecieron, incluso prevalecieron ciertas formas de referirnos a principios básicos de medicina, de zoología. Hay ciertas figuras poéticas que se encuentran en la lengua española, la lengua, el español que ahora, ¿no? Quizás 5 minutos de preguntas, Marwan. Sí, ¿no? Y eso estoy seguro que genera muchísimas, muchísimas dudas. Tenemos muy poco tiempo, entonces vamos a tratar de acortarlo. Aquí el señor fue el primero en levantar la mano. ¿Podremos darle un micrófono? Sí, 3 minutos. Ok, si quieres así. 3 minutos nada más, porque ya nos pusieron la tarjeta roja. Las aceitunas, todo eso fue un hito aquí en la Baja California, porque en un terreno muy árido. Y el manejo del agua. El manejo del agua llega a cosas muchísimo, muchísimo más grandes que se extienden al resto del mundo. Cuando vemos las distintas técnicas de irrigación y tratamos de revisarlas hacia algunos de sus proyectos principales, se encuentran las ruedas, las norias de Hama en Siria, como una de las principales estructuras para poder llevar al agua. No solamente eso se usa en América, sino se usa en absolutamente todo el planeta. Creo que solo una pregunta más. El caballero había levantado la mano, porque la tarjeta roja de la FIL es implacable. Están esperando para entrar a otra conferencia. Solamente quisiera pedirle una idea para indagar sobre la autoría del Quijote en los primeros capítulos. De origen. Está abiertamente dicho, o sea, abiertamente se dice, está, ¿no? Está el documentado. Está en la novela. Está dicho en la novela, está escrito en la novela cómo se le pide incluso la traducción a un aljamiado, y se dice, se compra el texto y el Quijote pide que se traduzca. Está ahí, pero dejamos de verlo, voy a decirlo, desde el código de lectura árabe, quizá porque el código de lectura peninsular ha sido mucho más común, ¿no? Muchas gracias. Aunque también se podría decir que es Cervantes, porque no hay cambio, al cambiar de capítulo sigue la misma sintaxis, sí, y sigue el mismo léxico. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.